Seguimos aquí en Tu Casa TV con esta fiebre mundialista. Vamos al Vas y Chutas con nuestros invitados especiales del día de hoy. El equipo formado por el Daza y Caro. Molina. Contesta los dos. Rudo. Sí, ¿eh? Sí. Rudo. Eso. Sansón y Cuatrero. Vamos a tener la oportunidad de jugar al tradicional futbolito en esto que es Vas y Chutas. Pero hay castigo para el equipo que pierda. ¿Ah, sí? Ya me dieron las indicaciones. No, ustedes dos, si pierden, por favor, les vamos a poner música muy bonita para ver cómo la bailan. Lo van a poder cumplir aquí el castigo. Okay. Con ustedes dos, si pierden, si les ganan, les vamos a poner un castigo que van a tener que cumplir allá en la Arena México. Que va a ser que van a tener que vender palomitas. A vender palomitas, papá. Ahí en la tribuna. Y eso lo vamos a grabar y va a ser el testimonio de que cumplieron si es que pierden. Tienen la oportunidad de ganar. Daza, tú eres futbolero de corazón, ¿no? Sí, no, yo, mi nombre viene de un futbolista, de un portero, de Dazaev, de la selección rusa. Fíjate, precisamente del gran Dazaev, que fue gran arquero de los 80. Reinat, muy bien. Ahí está. Ahorita platica, ¿no? Vamos a jugar. Ahí viene el nombre. Sí es futbolero el Daza. Juéguele ahí. Ok. Ahora sí, señores. Vamos a ver, Caro, ¡la contienda! En el ahorro. Una sopladita. ¡No! Ya. El Daza sacando la maña. ¡Cómo lo sacaron! ¡Me clavó! ¡Por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre! Mira, nada más todo se pelea en medio campo utilizando la técnica de ¡ay! ¡La saca desde las orillas! Oye, la Caro se ve que eres vaga, ¿eh? ¡Claro! Sí le sabes, Reguilete. Caro. ¡Eso! ¡Se empató! Combinación México-Chile. Ahora, que esto en el barrio era penado. El Reguilete era penadísimo, ¿eh? Sí, pero aquí está el marcador 1-1. Dale, Daza. Caro mueve la bola. Inclinamos un poco ahí. No, y si ya cuando empiezan a soplar y a mover el balón de la manera en que lo hacen. Mira qué disparo, ¿eh? Buen disparo, Cuatrero, ¿eh? Un disparo desde la defensa. Mira el Daza. Mira, venga, Caro, levanta los monos de nueva cuenta. Ahora le salzó, ahí está. ¡Ay, venga! ¡Lado Daza desde atrás! ¡Ahí estás, Caro! ¡Un disparo! ¡Y tiempo! ¡1-1! ¡Penales! ¡Muerte súbita! Lo que sigue, como en el barrio. Tiro de penal. ¡Gol! ¡Gana! ¡Gol! ¡Gana! Oye, no, relájese, mija. No podemos haber jugado de que el que mete el primer gol se quita la camiseta. No, espérate. Espérate, relájese. Sí, así es. Vamos a la narración con Rafita Valderrama. Sí, vea nada más. Cuatrero en el medio campo, no lo hemos visto en lo absoluto. La bola pasa de lado a lado, Daza. Controla el cuatrero, su defensa, lo bloquea de nueva cuenta, Cuatrero. ¡El triunfo! ¡El triunfo! Castigo aquí. Sí. La producción tiene preparadas canciones, claro, para ver qué tal son para el baile. Bueno, pues ya bailamos todos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal. Entonces, producción tiene, son algunos temas, creo que son tres temas, ¿verdad? Algo por el estilo, algo así me dicen. Sí, trépele, pues, trépele. Vamos a ver. Es un mix. Venga, vale. Órale, ahí está. Van a pagar el castigo como los valientes, ¿eh? Órale, mi Daza. Mientras no se va a bailar. Así como dice su rol alegre. Vamos a ver qué tal son para la bailada. Ese es el castigo. Estuvo leve el castigo, ¿eh? Estuvo suave. El castigo de hace días fue de tomarse una bebida, ya sabes, con una cosa horrible, o sea, que les fue bien. Estamos esperando que nos pongan el primer tema. ¡Venga de ahí! ¿Tenemos que ver juntos o cómo? Tienes que verlo juntos. ¡Dale, órale! Como si estuviera la papaga. Es un tiempo. Desde que me dejaste. ¡Oye, sí tengo la rima! ¡Ea! ¿Con quebradita? ¡El Coco! ¡Venezuela! ¡Eso! ¡El Coco! Muy bien, qué bonito. Sí, que sea para la fiesta, que sea para la fiesta. ¡Y! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¿Qué les parece?
preciosa. Está agarrando el castigo, ¿no? Sí. Muchachos, vengan para acá, Carlos Daza. Corazón, Patrero, vengan para acá. Una tradición que vamos a empezar a partir del día de hoy, que comenzó el Mundial. Esta es la playera que nuestros artistas especiales nos van a autografiar, van a firmar. Por favor. Para que se quede. Empezamos con las damas. Para que le pongas ahí para mi patito querido, no necesito para el programa. ¿Para qué? ¿Para el programa, no? Sí, para la gente de Tucas TV, dale. Luego leo yo, ¿no? Y tu celular. Ando voladito, ¿verdad? Tu celular. Se anda siendo vivito, ¿verdad? No, se sienta. Eso es normal aquí. Estás ahí, eso que no te conocen, pato. Yo ya me salí de esos menesteres hace 7 años que me casé ya. No, pero no es malo ver. No, no, no. ¡Échale mi Daza! Muy bien, luego Daza, fírmela ahí. Fírmela ahí, fírmela ahí. Oye, ¿qué ritmo tiene? Sí, no. Sí, yo pensé que con las botas le iba a estar como medio tieso. No, así es, ¿no? El hijo del desierto. Exactamente. Alegre, enamorado. Mucho ritmo. Ay, claro, los mexicanos dale. Tenemos jiribilla. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tú dónde eres? Dale, chilena. ¿Dónde quieres? Chilena. Sí. Ok. Ah, por cierto, Daza, te presento a Caro, Caro, te presento a Daza. No, ya. Ya bailamos. Ya bailamos. Ya bailamos. Está todo el bailado primero, cuando me presentan. ¡Patrero! Se salvaron, se salvaron. ¡No, de vender palomitas, eh! Eso. Hubiesen vendido tamales. No, pero todo el día hágalo, le va a dar gusto a los niños verlo vendiendo palomitas. Sí, eso sí. Ahí está, mira. Ahí está. Y esta la van a regalar, la van a vender, la van a... Vamos a pensar cómo la vamos a entregar, si va a ser un regalo para el público de Tu Casa TV, una vez que se acabe el Mundial, lleno de firmas de Cruz Artista Padrísimo. Pero habla que sea como una cábala ahí, puntapié inicial para que México gane el Mundial. ¿Tu favorito para ganar el Mundial? México. ¿Tu favorito para ganar el Mundial? Chile, México. No, si no me podía decirlo. Daza, ¿tu favorito para ganar el Mundial? México y luego Argentina. Muy oiga, bien. Nomás que saben que yo me quedé con las ganas. Yo quiero levantar la reta, el Daza y yo contra ustedes. Órale, ¿vale? Vale. ¿Qué quiere hacer, Rafa? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Lo que quiera, mijo. ¿Dónde okay. La narración a nivel de cancha con Caro Molina. ¿Qué les parece? Caro, vamos, ya estamos contigo. Inicial, sale del campo la pelota. No se me pique, no se me pique. Tiene remolino y... Del equipo de Daza. Levantaste los monos, órale. Quedaron picados los luchadores. A ver si le falta, les damos 2-0. Vamos a jugar nuevamente. Mira la pelota, no sé hacer esto yo, pero no importa. Tú síguele, Carlos, síguele. Voy a ponerle toda la enjundia que pueda. Y el arquero tira nuevamente. La defensa quiere desde el... ¡Ay! ¡Sale! Casi le llega el comentarista. Aquí está otro. Órale, vámonos. Huevito estrellado. El Daza le tira con todo, pero se le va para atrás. El arquero que quiere hacer una, otro gol nuevamente. Se queda la pelota trabada. ¿Van a desarmar el futbolito? No, si estos son de lo bueno. ¡Mira! ¡Ay, el brazo! ¡Tú con la esquinita! ¡Fue autogol! ¡1-1! ¡Eso fue un autogol! ¡Golazo, eh! ¿Fue un autogol eso o yo vi, no? No, fue un golazo, golazo. ¡Bien! Quería entrar, pero no entró. Mira, el Daza trae porra. Chile no tienes equipo. No. No, bueno, igual. A la U. No, porque entro de en conflicto después. Ya. ¡Oh! ¡Oh! El Daza y Rapex 2-1, partidazo. Gracias, muchachos, por estar aquí con Fox Caro. Muchas gracias por ser nuestros invitados. Gracias. Y por supuesto, en esta fiebre mundialista, todos con la selección mexicana, todos con el Tri. Muchas gracias. Cuatrero, gracias. A usted. Gracias, Sazón, gracias. Mensajes y volvemos.